Y este es un pronunciamiento bastante fuerte que se dio a conocer hoy por parte de la Asociación de Padres de Alumnos del Sector Escolar Salesianito, una rama, digamos. Sí. Queremos poner a conocimiento de todos los padres de familia del Salesianito que la comisión de emergencia allí se instauró, por lo visto una comisión de emergencia, ha participado el día de hoy de la mesa de diálogo convocada por autoridades del colegio, trasladando la misma postura y el sentir de todos los padres del Salesianito. Se han tratado dos puntos principales, el pedagógico y el punto administrativo. En el pedagógico, o en la parte pedagógica, las autoridades han manifestado que se encuentran trabajando aún en la implementación de una plataforma propia. Es lo que se da en la mayoría de los colegios privados que pretenden lanzar una plataforma propia. Y no es así de fácil. Para el desarrollo de las clases. Igualmente que durante la pausa, esta pausa que se anuncia del 4 al 15, los docentes se estarían capacitando para la correcta aplicación y también que los padres delegados formarían parte de los equipos de trabajo en todos los niveles. Y aquí está el fondo de la cuestión. Sí. En el aspecto económico, hemos expresado nuestra postura inicial del 50% en el descuento de las cuotas y nos han argumentado que no podrían aumentar los porcentajes de descuentos establecidos en el comunicado institucional del pasado 23 de abril del corriente. Ante este escenario y en defensa de los intereses de todos los padres de nuestro querido colegio, hemos resuelto impulsar en forma inmediata y por tiempo indefinido el paro virtual en el seguimiento y desarrollo de las clases, envío de tareas y demás actividades educativas, como también el cese de pago de las cuotas hasta que nuestros justos reclamos sean tenidos en consideración. Estas medidas son impulsadas porque creemos que no se justifica de ninguna manera el servicio que estamos recibiendo con los montos que deberíamos de pagar. Estamos seguros que todos los padres de la institución entenderán y apoyarán estas medidas que no hacen más que pelear por los intereses de todos. Ponemos a disposición de la institución sin costo alguno el asesoramiento, allí está, de padres del Salesianito, profesionales de reconocida experiencia en distintas áreas, a fin de que puedan colaborar en el rediseño informático, pedagógico e incluso financiero. Estas son instituciones que tienen espalda económica. Seguimos firme con ustedes a la espera de una pronta solución a estas cuestiones, ya sea a través de las leyes que están siendo analizadas en el Congreso o a través de un nuevo porcentaje otorgado por la institución. Dice este pronunciamiento. Misma situación también aconteció con el Colegio María Auxiliadora, donde las autoridades dijeron no al descuento. Entonces los padres tomaron misma decisión. Nosotros entonces no pagamos más las cuotas, entonces se produjo la reducción también. Esa es la información a la que yo accedí. Ahora estamos en comunicación con Gustavo Riquelme, quien es presidente de la Asociación de Padres del Colegio Salesianito. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, aquí junto a Silvio Cuevas, interesado en saber un poquito de esta posición asumida por la Asociación de Padres del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como Salesianito. Sí, lamentablemente estamos pasando por un momento muy complicado, ¿verdad?, en el Colegio Salesianito, como lo dijeron, un colegio emblemático del país. Y lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo hoy con las autoridades de la institución, por lo que dentro de la comisión de emergencia, como bien lo dijiste en la lectura del comunicado, hemos trabajado arduamente y hemos resuelto lo que está expresado en el comunicado, ¿verdad?, de impulsar el pago de manera inmediata y también el cese de pago de las cuotas. Lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo y nos vemos en la obligación de tener que recurrir a esta medida de fuerza. Gustavo, seguramente ustedes manejan las cifras a nivel global, más yo te pido, ¿cuánto es lo que regularmente suele recaudar, por utilizar un término, el colegio, si es que los padres abonaran de manera mensual, regular sus cuotas en las distintas áreas, digo, en los distintos cursos? Sí. La verdad que, o sea, el Colegio Salesianito cuenta con casi 2.000 alumnos. Sí. Y el costo mensual oscila entre los 650.000 y 850.000, más o menos. Para hacer un cálculo, hay un grado de morosidad también siempre de parte de los padres, ¿verdad? Que eso es innegable. Pero el punto principal que nosotros cuestionamos es con relación al servicio que estamos recibiendo. En la actualidad nosotros recibimos un servicio de 30 minutos por día, que se implementó desde el mes de abril, de una comunicación vía Zoom,
Y después son todos envíos de tareas a través de la plataforma de Classroom, se está utilizando ahora, ¿verdad? Hoy en la reunión surgió que el colegio está en la adquisición de una plataforma propia, pero no condice la inversión, ¿verdad?, del 80% de la cuota con lo que nosotros recibimos a cambio. Ese es el principal cuestionamiento en lo económico. ¿20% de descuento es lo que hicieron hasta ahora? 20% es lo que determinaron para todos los niveles, excepto el nivel inicial que tiene 40% de descuento. Lo que te decía, Aníbal. Haciendo un cálculo rápido, nomás sin incluir los 850.000, yo multipliqué 2.000 por 650 y te da 1.300 millones mes. Sí, es así. Solo que hay un porcentaje también de morosidad, ¿verdad? Que claro, pero ahí yo no estoy incluyendo a los que están en la franja superior a los 650.000. Sí. O sea, tenés 1.000 millones. ¿Y ellos se mantienen, los directivos, Gustavo, se mantienen, digamos, intransigentes, el 20% y 20% el último descuento que se puede hacer? Sí, ellos argumentaron de verdad que han reducido ya los costos operativos, todo lo que sea de limpieza, personales que no van a precisar ahora hasta fin de año, todos los gastos que podían quitar han sacado y nos dijeron que ese es el porcentaje que pueden otorgarnos, el 20% de descuento. ¿Y hay alguna certeza también, Gustavo, te consulto, si ese descuento que ofrece el colegio se extendería hasta diciembre? Porque yo también tengo hijos en colegios privados, en San Lorenzo en este caso, y en el último pronunciamiento, en el último aviso que enviaron por correo, hablaban de que mientras dure la pandemia, pero se venía pues hablando de la posibilidad de que... Tres meses, una cosa así. Y sin embargo, el anuncio de hoy desde el gobierno es que ya no hay clases presenciales en lo que va del año. ¿Quién nos asegura que ese régimen de descuento va a aplicarse hasta fin de año, por ejemplo? Sí, totalmente. Justamente eso estuvimos conversando en la reunión hoy, de que hay que reestructurar todo de vuelta, ¿verdad? Porque en principio era hasta septiembre y ahora tenemos la certeza de que durante todo el año prácticamente no tendremos clases presenciales. Y a esto hay que sumarle, como nosotros les argumentamos, que a partir del 4 de mayo los padres van a salir a trabajar y los niños quedarían solos y los padres deberíamos de ver de vuelta a alguien que les ayude para colaborar. O sea, estamos, como se dice, argumentando por qué nosotros consideramos que no se puede pagar el 80% de la cuota con el servicio que recibimos. Y bueno, esperemos que tengan una solución, reciba una respuesta más rápida de parte de los directivos del Salesianito. Y que haya más unión también entre los padres, entre los gremios, entre más empatía, ¿verdad?, de padres de los distintos colegios privados de todo el país, o de Gran Asunción, por lo menos, ¿verdad? Porque pareciera ser que cada uno está peleando allí por lo suyo, nada más. Por lo suyo. Así mismo, nosotros hemos recibido llamados de diferentes padres de otros colegios también, ¿verdad?, que quieren trabajar en conjunto, presionar juntos para poder conseguir un objetivo, porque hay que ser realista, esta situación se da en casi todos los colegios a nivel país, colegios privados, digo. Uh-huh. Es así. Ustedes, Gustavo, en el Salesianito, como padres, ¿se les hace firmar pagarés por lo que representa el monto total del año electivo? No, nosotros en el colegio firmamos un contrato de prestación de servicio al inicio del año, ¿verdad? Y eso justamente también le hemos manifestado a la administración en el día de hoy, que deberían de cambiarse los contratos porque no, o sea, la situación de la pandemia no estaba prevista y es como que el contrato quedó sin un objeto, entonces deberíamos de modificar el contrato. Totalmente. Para el servicio de prestación que vamos a recibir. Y en muchos otros colegios te hacen firmar el contrato al que se adhiere el pagaré. El pagaré por todo lo que representa el año escolar de ese alumno o de esa alumna. Claro, porque te prorratean, son 10 meses o 9 meses, te cuesta 10 millones, por decir un nombre, un monto. Sí. Y bueno, y eso te prorratean, pero por el monto total te hacen firmar un pagaré. Así mismo, que se entrega por lo general a mitad de año una parte y la otra mitad al final de año si es que pagaste todo. En el Salesianito no que yo tenga conocimiento, ¿verdad? El tema de los pagarés no firmamos nunca. Uh-huh. Siempre hubo buena predisposición también de la administración en cuanto a los retrasos en una época normal. Pero en esta situación es como que hay otras cuestiones que debemos analizar y no estamos llegando a un acuerdo con ellos. Bueno, ahora hablan ustedes de cese de pago de las cuotas, que sin duda va a impactar en todo el colegio, en la comunidad educativa.
También hay que tener en cuenta la situación de los alumnos, de los chicos, ¿verdad? Porque en algunos colegios también me están haciendo llegar mensaje de que están condicionando, Gustavo, a la posibilidad de acceder, a que el alumno acceda a la plataforma que están todavía ahí preparando también, si es que el alumno o si es que los padres aceptan ese porcentual de descuento. Si es que no aceptan, entonces ese alumno quedaría sin posibilidad de poder utilizar esa plataforma. La plataforma institucional. Claro, que cada colegio está preparando. Y sí, o sea, esperemos que en el salesianito no se llegue a presionar de esa forma, ¿verdad? Lo ideal sería tratar de llegar a un acuerdo, de sentarnos, rediseñar, como dice el comunicado, nosotros tenemos padres especialistas en la materia que podrían dar una mano para el rediseño, ¿verdad? En todos los aspectos. Y estamos abiertos a que el colegio pueda rever su postura. Sí, señor. Gustavo Riquelme, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, vamos a ver dónde termina todo esto. La preocupación prácticamente general y coincidente en todas las instituciones. Sí.